Amigos, un gusto saludarlos en este ya lunes y hoy 5 de diciembre. El texto de hoy dice: un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que blasfema así? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, le llevan a este paralítico y como no lo pueden llevar ante él porque hay mucha gente, rompen un techo y le bajan a este hombre en la camilla. Jesús, viendo la fe de ellos, es una afirmación importante, porque la pregunta es: ¿se puede ver la fe? La carta a Santiago dice: demuéstrame tu fe sin obras, y yo con mis obras te demostraré mi fe. La fe se puede ver con las obras, con las acciones. Y Jesús vio que rompieron el techo y se lo bajaron. Creen en él, tienen fe en él. Pero ¿qué le dice al paralítico? Primero, tus pecados te quedan perdonados. Y empieza entonces ese pensamiento de las autoridades religiosas: eso es una blasfemia, solo Dios puede perdonar, ¿quién se atreve este? ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y Jesús, sabiendo lo que piensan, les dijo: ¿qué es más fácil? Decirle: tus pecados te quedan perdonados, o levántate y anda. La respuesta es ninguna. Ninguna de las dos es fácil. Solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede levantar inmediatamente a un paralítico. Jesús les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo digo, levántate. Toma tu camilla y vete. Como diciendo: si lo puedo levantar, le puedo perdonar sus pecados. Aquel hombre se levanta, toma su camilla y se va. Esto es muy significativo. La camilla en la que era llevado, ahora él lleva la camilla. Antes lo llevaban, ahora él lleva su vida. Después del encuentro con Jesús, toda persona ya no es llevado ni por la depresión, ni por la tristeza, ni por la angustia. Ya él asume su vida, ya no es llevado tampoco por los vicios. Él ahora conduce y dirige su vida. Encontrémonos siempre con Jesús para que él dirija nuestras vidas. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.